Pues ya estamos sentados aquí dispuestos en el plato de la tertulia para analizar y opinar sobre los distintos aspectos que son actualidad de esta semana en la isla de Tenerife y en el archipiélago canario. Hoy tengo equipo potente, se encuentran a mi lado Zaida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Zaida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y como siempre encantada de estar cada jueves con ustedes. Es un placer que nos visites en Xanadu, tú sabes, que vistes a Centurión, ¿no? Y a mí, y además hoy encantada porque hoy han nacido tres cabritas enanas de apenas unas horas y la verdad que es una maravilla. Me lo dijo Zaida, imagínense ustedes a lo que está uno aquí. La verdad que es una maravilla la cantidad de animales que tienen aquí y bueno, pues verlos cómo viven tan felices, que se reproducen bien. Ese pavo real, hay un pavo real que le... Hay un pavo real, ¿tú lo has visto? Tiene una pluma. ¡Qué pavo! ¡Qué pavo! Miren, ahí está hablando de pavo. Verónica Meseguer, que es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Vero, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Encantadísima estar aquí. Llevamos tiempo sin verte. Sí, por aquí. Llevamos tiempo. Un par de semanas. Sí, venía. Las obligaciones mandan. Exacto, las obligaciones mandan y tenía aquí al compañero Antolín, que también hace un buen papel. Le mando un saludo desde aquí. Y tengo ganas de ver las cabritas, ¿no las vi? Ahora, es que el mundo de Xanadu es como que pasan un montón de cosas. Exacto. Con los animales. Centurión sí que estuvo esta mañana con Centurión. Centurión sí estuvo con nosotros, ¿eh? Nos estornudó y todo. Nos estornudó. Apasionante. Sí, fue como ¡ay! La naturaleza, qué bonita es. Sí. Pero bien, encantado. Pero gracias por estar con nosotros aquí en Xanadu. No pierdas nunca el sur, aunque seas del norte, ¿no? Bueno, y hoy saludamos por primera vez en la tertulia de Canal 10 Televisión a José Gregorio Pérez Medina, que él es el miembro o el secretario insular de Energías Renovables del PSOE en Tenerife. ¿Lo he dicho bien, José Gregorio? Lo has dicho muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, sí, porque como nos repiten... Veo que es el saludo de referencia. Es que nos repiten, entonces, pues claro, saludamos a la audiencia en cada momento del día. Me lo imaginaba, ¿no? Nada, muchísimas gracias por la invitación y a pasar un rato agradable con ustedes. Es un placer que estés aquí. Bueno, ¿has visto poco de Xanadu? ¿Ya lo conocías? Conocía el centro, no había estado en esta parte del mismo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, encantado de tenerte por aquí y a ver si te vemos pronto también por este plató en otras ocasiones, ¿vale? Por supuesto, Gregorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues entonces nos metemos en materia. Vamos a hablar de turismo. Estos días han visto ustedes en los servicios informativos de esta casa y en otros medios de comunicación que se daba a conocer la creación de una nueva aerolínea tinerfeña, una aerolínea se llama Canarian Airways, es de los hoteleros de la provincia, de Asotel, y el Cabildo participa en un 25% en esta compañía. Bueno, además esta semana hemos visto ahí una polémica con informaciones publicadas en el periódico El Día y en otros medios hemos conocido que este proyecto se le propuso también al gobierno de Canarias y el vicepresidente Román Rodríguez de Nueva Canarias dijo que no lo veía. La compañía también ha emitido un comunicado. Con respecto a las informaciones volcadas por algunos medios de comunicación en los últimos días, Canarian Airways manifiesta que es una empresa que nace libre de deuda. Canarian Airways es la apuesta firme, solvente y decidida de un conjunto de empresarios hoteleros que venimos trabajando en esta idea desde hace ya varios años y que hemos confiado en el operador aéreo One Airways como socio conocedor del negocio aéreo. Nada más y nada menos que 22.000 camas hoteleras están detrás de esta aventura. Confiamos, como no puede ser de otra forma, en nuestro proyecto. Vamos a seguir trabajando nuestra hoja de ruta, aunque lamentamos la manipulación volcada en esas informaciones plagadas de inexactitudes e incorrecciones. Insisto, estamos muy orgullosos de esta apuesta y hemos venido aquí para contribuir a incrementar la conectividad de Canarias en un momento fundamental. Creemos que, como el actual, estamos aquí para sumar, no para restar. Vivimos en un momento vital para el desarrollo de la economía de las islas y en la que es totalmente necesaria la asistencia a iniciativas como esta, que contribuyan a la salida cuanto antes de esta grave crisis económica y social. Canarian Airways dotará de cierta autonomía al destino y permitirá el crecimiento del número de viajeros provenientes de Europa y de la península, en un momento en que la conectividad puede estar comprometida por la salud de los turoperadores, desgraciadamente, de algunas aerolíneas. Mejorar la conectividad del archipiélago contribuirá a construir un destino más sostenible y aportar riqueza, sin duda, a la sociedad canaria. Bueno, empecemos a meternos en materia.
Vero, ¿ustedes consideran desde Coalición Canaria que la isla debe tener una compañía? ¿Creen que la manera en la que se ha hecho es la correcta? A ver, yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, todas las propuestas, emprendimientos que puedan ayudar a la empleabilidad y sobre todo al sector turístico, que es nuestro motor principal, es bienvenida. Aquí el problema ha sido la ejecución. Hay una falta de ejecución, es lo que estamos acostumbrados a este gobierno, que es una propaganda. Prefieren salir en los medios anunciando cosas que se ve a día de hoy, pues que no existe ni un expediente. Han querido poner un dinero que no sabemos cómo se va a ejecutar. Y después con tantas contradicciones en el propio gobierno del Cabildo, ¿no? Porque salía el vicepresidente, uh-huh, Enrique Arriaga, de Ciudadanos, comentando que hasta él mismo, o sea, no lo digo yo, lo dice él, que esto es como muy precipitado, ¿no? Cuando realmente no se sabe ni cómo... En principio se supone que el dinero está ya presupuestado. Lo que no hay es el resto del expediente, ¿o cómo? Claro, efectivamente. Han anunciado a bombo y platillo un dinero para una entidad privada, un dinero público para una entidad privada, cuando a día de hoy no existe un expediente donde diga cómo se va a ejecutar, jurídicamente no sabemos cómo se va a desarrollar. Entonces, nosotros estamos bastante nerviosos en ese aspecto porque estamos hablando de 700.000 euros, no estamos hablando de una cuantía es una cuantía elevada. Y también nos queda un poco así porque hay contradicción en el propio gobierno del Cabildo, vuelvo a repetir, eso lo anuncia el PSOE y Podemos, no está Ciudadanos en el gobierno y el propio vicepresidente dice que se han adelantado ¿no? Que no lo ve. Y además, que primero hay que estar, que él ha puesto por primero estar y una vez que está equilibrada la compañía, pues que se retire el capital. A mí esto me suena muy raro, no le vemos, no parece que hay cosas ahí detrás muy extrañas, no sé, claro, el gobierno de Canarias dice, oye, nosotros no damos, yo me imagino que será así, no damos la parte de presupuestada que hemos dicho. Sería a través de SODECAN en el gobierno de Canarias. Exacto, ¿por qué? Bueno, según se ha publicado, claro. ¿Por qué se le da a una compañía aérea y no a otra? ¿Por qué se le da dinero público a una compañía y no a las otras? Ay, no sé, queda ahí la duda. Vamos a preguntarle a José Gregorio, como miembro del Partido Socialista. José, sí, Gregorio. Claro, a ver, en principio lo que está clarísimo es que la idea de esta compañía aérea es una actual vieja idea, es decir, no es el Partido Socialista quien por primera vez pone esta propuesta sobre la mesa, sino que se trata de una propuesta privada en la que las administraciones públicas en muchas ocasiones han mostrado su predisposición a escuchar esta oportunidad, si lo entendemos como oportunidad para Tenerife de contar con una compañía aérea y mejorar su conectividad con cierta autonomía sobre esa conectividad. De hecho, la primera persona a la que yo escucho hablar de esta posibilidad es al anterior presidente, a Carlos Alonso, quien primero en 2015 pone sobre la mesa que hay por parte de Asotel una intencionalidad de llevar a cabo la creación de una compañía aérea, ¿no? Hoy, pues vuelve otra vez a estar en la actualidad, obviamente, porque el contexto además así lo pide. Nos encontramos con una pandemia que ha demostrado que la conectividad puede depender de factores que no estén pensados desde Canarias para Canarias y que esta posibilidad puede ser interesante. Aún así, no es algo que se venga hablando desde hace un mes o dos, sino que al menos yo, que incluso no estoy en este caso en la corporación insular, pero desde el sector privado hemos venido escuchando desde hace ya aproximadamente un año que había movimientos desde Asotel y desde un grupo de empresarios. Sí, de hecho, Asotel lo comunicó en verano, lo recogimos aquí. Sí, porque además creo que en este caso el representante Marichal lo dijo, que el detonante de esta iniciativa o lo que volvió a reimpulsar esta iniciativa realmente fue la quiebra de Thomas Cook en su momento, que demostró que vicisitudes externas a la isla podían generar un conflicto de conectividad de Tenerife, ¿no? Por eso, en este caso, yo creo que es muy interesante, ¿no? Es necesario que las administraciones públicas se planteen la posibilidad de acompañar este proyecto, sobre todo porque estamos hablando de una de los ejes más estratégicos que puede tener un archipiélago, ¿no? Si para un país o para un
Estado, es vital poder contar con una buena conectividad con el exterior. Para un territorio como el nuestro, que es archipiélago, pues qué menos, ¿no? Entonces, desde el sector privado creo que se ha acogido con cierta felicidad que esta idea se esté fraguando. Es cierto que luego podremos discutir sobre las posturas de unos y otros, sobre si esa participación pública debe ser entrar y permanecer luego dentro de la compañía o que se produzca una desescalada técnica. Eso es algo que se tendrá que discutir en un futuro, pero a día de hoy creo que es innegable que la posibilidad de que este proyecto fragüe es bueno para la conectividad de Tenerife, y es bueno que Tenerife tome autonomía sobre este proyecto. A nivel de la comunidad autónoma, me consta que el vicepresidente lo que plantea es que él querría tener una mayor profundidad de conocimiento sobre qué es lo que se está planteando, porque es verdad que en la comunidad autónoma entiendo que el proyecto se ha fraguado desde Sodecán, que es una entidad de la comunidad autónoma, y el presidente, dentro de su apetencia por tener la mayor información posible a la hora de decidir dentro del Consejo de Gobierno una entrada del mismo con una participación dentro de la sociedad, pues se planteó que necesitaba más información. De hecho, no cerró la posibilidad a que se participara, sino que lo que pidió es que quería recibir más información y una mejor comunicación. Por lo tanto, ¿puede haber la posibilidad de que el gobierno de Canarias también entre en Canarian Airways? Exacto. De hecho, creo que los medios de comunicación han sido claros a la hora de exponerlo, ¿no? Han dicho que el gobierno de Canarias paraliza, no retira ni suspende su aportación, sino simplemente lo que planteó el vicepresidente es que quería mirarlo desde un análisis comparativo, no solo entendiendo la oportunidad de entrar a formar parte de la compañía aérea, sino analizar eso en contraposición con cuál podía ser la incidencia de esta nueva compañía con respecto a las que ya están operando en el archipiélago, algo que me parece razonable, sobre todo si era ese el momento en el que tomaba contacto con la información. Pero vamos, que creo que desde el Partido Socialista, y entiendo que de alguna manera, con los matices que se quieran poner el resto de fuerzas políticas que componen en este caso el Cabildo Insular de Tenerife, si nos referimos al Cabildo o del Gobierno de Canarias, tienen la intuición de que una compañía aérea con capital canario y que de alguna manera incluso esté presente la administración pública dentro de esa compañía, va a mejorar la conectividad y es una oportunidad para todo el sector turístico, ¿no? Muy bien, vamos a sondear la opinión del otro grupo de la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife. Aquí tenemos a su portavoz. Saída, ¿cómo ven ustedes desde el Partido Popular todo esto de Canarian Airways? En principio, ¿ustedes entienden que es una buena noticia que haya una compañía tinerfeña? Hay que separar dos aspectos. Uno, la iniciativa privada, es decir, que es absolutamente loable que la iniciativa privada se concentre y trabaje para sacar adelante un nuevo proyecto y máxime si se trata de conectividad y, bueno, pues dar por lo menos la idea germen, ¿no? Porque evidentemente mucha conectividad no se puede dar a una isla con un solo avión, ¿no? Y entonces, bueno, pero una parte es la actividad privada. Ahora bien, todo lo que ha pasado en la parte pública con el Cabildo de Tenerife, ¿no? Que es el detonante de todo lo que ha ido después, ¿no? Esta vorágine que ha provocado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, junto con la consejera de Podemos, sin la participación del vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, que además dice que va a estar muy vigilante, es que se ha presentado en la institución pública del Cabildo un proyecto que ya se daba por hecho, donde bueno, ya se ponía de manifiesto que el Cabildo va a invertir 700.000 euros, que esta compañía iba a empezar a vender los pasajes a partir del mes de junio, y la realidad es que bueno, pues se ha vendido una noticia a los medios de comunicación y al público en general que no existe. Es decir, el Cabildo no solo no ha puesto el dinero, sino que además, bueno, nosotros entendemos que no ha podido poner el dinero, porque si lo ha puesto estaríamos ya en otro ámbito un poquito más peligroso, básicamente porque no hay un expediente. Desde el Grupo Popular, yo misma he solicitado el expediente desde el viernes de la semana pasada, todavía no se me ha hecho entrega de cuáles son los pasos que se han seguido para poder decir que el Cabildo participa en esta compañía en un 25%, porque eso lleva unos trámites. Esto es un procedimiento, es decir, es como cuando te compras una casa, que primero tienes que tener el dinero, luego tienes que ir al notario, luego tienes que hacer una serie de pasos. Pues aquí se ha llegado a decir que ya tengo las llaves de la casa sin tener solamente apalabrado el dinero en presupuesto, ¿no?
un dinero que está palabrado en presupuestos, hay que recordar, en base a una enmienda de Sí Podemos Canarias, que ahora vista con perspectiva, esa enmienda hablaba exactamente de la compra del 25% de una futura empresa privada. Es decir, ya tenían claro que esos 700.000 euros iba a dar para el 25%, con lo cual esto ya son unas negociaciones que vienen de atrás. Entonces nosotros, tenemos para nosotros esa enmienda presentada por Podemos era algo que iba a ser a futuro, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que lo que nos estamos dando cuenta es que ya, pues ese trabajo ya estaba muy avanzado para que una vez aprobado el presupuesto, la primera noticia ahora mismo que se visualiza como noticia humo era, la escenificación en las instalaciones del Cabildo, en el Salón Noble del Cabildo, de la creación de esta compañía que, por cierto, ya estaba creada desde el año pasado. La empresa One Way, que es la operadora uh-huh. Que va a realizar, a través de la cual se van a hacer estos viajes se va a realizar los vuelos del avión, ya participó con el gobierno de Canarias en la época de la pandemia, la primera parte de la pandemia, con la llegada de esos aviones con material sanitario que fueron la ruta directa desde China hasta primero Las Palmas de Gran Canaria y luego Tenerife, ¿no? Que también fueron muy sonados, y eso en las propias páginas web de la compañía los pone ahí como que eran la compañía a la que el gobierno de Canarias había contratado para hacer el esos transporte viajes, ¿no? Con lo cual material. No es una compañía que sea desconocida para el gobierno de Canarias. Ya el gobierno de Canarias, de alguna manera, se tuvo que articular el pago de esos aviones para traer ese material sanitario, ¿no? Lo que está diciendo Román Rodríguez de aportar ese dinero tiene que tener una justificación jurídica, es decir, que la intervención del Gobierno de Canarias, el servicio jurídico, aporte los expedientes o los informes jurídicos que justifiquen y avalen la participación pública en una entidad privada. Y eso no es un proceso que diga así, y máxime cuando económicamente el dinero público tiene que hacer que la rentabilidad de lo que tú haces esté más allá esté muy justificada, ¿no? Entonces pues ahí intervienen otros actores que por suerte o por desgracia no lo sé, realmente ahora mismo hay otros operadores privados también que operan en Canarias y que lógicamente no se puede digitalmente desde las administraciones decir tú sí y tú no. Tiene que haber unos criterios de los motivos y los por qué. A mí me suponen aquí tres cuestiones. Una, la desorganización tan grande que hay o la falta de comunicación que hay en el Cabildo Insular de Tenerife con el grupo de gobierno, que cuando quiere el PSOE habla con Podemos de antemano para presentar cosas dejando a un lado a Ciudadanos, y cuando no deja Podemos para mantener el gobierno con un ciudadano. Y la desorganización y también falta de comunicación con a nivel regional con el gobierno de Canarias. Ahí parece que no, porque que saquen estas cosas y después que el propio presidente del Cabildo diga que Hacienda del gobierno de Canarias no ha puesto el dinero, me suena una descoordinación muy grande. Dos, aquí es verdad que estamos hablando de que es una idea que ya se venía trabajando atrás y que es buena para el turismo en estos momentos y para Canarias. Eso no se está planteando. Aquí lo que estamos planteando son las formas y las maneras, que es las que estamos acostumbrados a ver con este gobierno en el Cabildo Insular y en el gobierno de Canarias. Yo presento una noticia que es humo, y después cuando tú vas a la realidad no hay gestión. Me acuerdo, me está llegando aquí ahora uno, otra noticia humo que no se ejecutó, como vamos a gastarnos 1 millón de euros para los PCR en los aeropuertos. Y no se ejecutó. Entonces estamos acostumbrándonos a, o por ejemplo, no, al programa Encina no va a desaparecer, y se desaparece. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que nos estamos acostumbrando a la falta de gestión, al abandono, a la falta de trabajo, a la falta de ejecución. Y después hay una cosa también muy importante que me gustaría aquí indicar. Hablaba José Gregorio de que es una idea muy buena, que yo creo que estamos de acuerdo con el tema para mejorar las cuestiones de turismo. Pero lo que no me entra en la cabeza, que teniendo en cuenta que es nuestro motor primario, ¿no? el turismo, que se han destruido 400 y pico empresas turísticas. Estamos hablando de más de 30.000 personas que han perdido su trabajo en el sector turístico.
ustedes hablan que esto es súper importante, pero no tiene, o sea, es una idea, pero no hay nada ejecutado. Pero lo que yo no entiendo y no llego a comprender, ¿cómo diciendo que es tan importante le bajan el presupuesto a turismo en el Cabildo Insular de Tenerife un 13%? Es que no lo llego a entender. O sea, tan importante es para usted el turismo hablando de esta idea, pero después en el presupuesto le bajan un 13%. Bueno, son varias preguntas a las que tengo que atender. Sí, pues sí, tres cuestiones que no... Primero, sobre la falta de conocimiento de la medida, ¿no? Ustedes son consejeras del Cabildo Insular de Tenerife y formaron parte del procedimiento de aprobación de los presupuestos, con lo cual no es una noticia que surge antes de ayer, es una noticia a la que al menos ustedes tenían información. Desde que se presentó la propuesta de moción por parte de Podemos. Una enmienda, pero eso es de presupuesto. Durante los presupuestos, pero ya tenían la intuición de que había la intención de aportar por parte del Cabildo durante el ejercicio 700.000 euros. Pero a día de hoy no sabemos cómo. Bueno, yo no te he interrumpido, pero veo que te incomoda mi respuesta. O sea, de verdad que no era mi intención ponerte en esa situación, sino simplemente era precisar que sí tenías conocimiento de que esa intención estaba, puesto que se sometió a aprobación por parte del Pleno esa intención, ¿no? Con lo cual, con esto también te respondo lo otro. El vicepresidente también era conocedor de que se había presentado una enmienda al presupuesto para poner 700.000 euros dentro de esta operación. Dicho esto, lo de la descoordinación o la falta de información creo que queda un poco en entredicho, ¿no? Otra cosa es que tú tengas una opinión sobre si era el mejor momento o el peor momento para comunicarlo, pero que estaba la información y que se sabía que el Cabildo Insular de Tenerife estaba respaldando la intención de Azotel de crear pero una compañía. Pero lo digo yo, que lo dice el vicepresidente. Sabía. Cuidado, José Gregorio, que el vicepresidente... Yo también he leído las declaraciones Adriana del vicepresidente. Dice que yo he leído las declaraciones del vicepresidente y no dice que él no lo supiera. Dice que veía precipitado el anunciarlo en este momento. Pero vamos a ver, refiriéndose, una cosa es saber el dinero. Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es lo que se le va a aportar para hacer esa gestión, y otra cosa es cómo se va a gestionar, y aquí no hay ejecución ninguna. Igual que cuando el presidente Carlos Alonso, por ejemplo, anunciaba la creación de una televisión, se creó, desgraciadamente se creó en la misma situación en la que se ha anunciado la compañía de televisión, que estuvo inoperativa durante años. O sea, fue peor incluso que ahora con la compañía aérea. Pero a mí me hubiese gustado interrumpirte cuando me pusiste los tres puntos y esperé a que anunciaras los tres puntos. José, con lo cual, es que están acostumbrados a que las interrumpa continuamente. Perdí la vez. Con lo cual, no comparto esa visión de que no haya coordinación. Aparte que esto no nace ahora, repito. Ya esto fue una acción que se llevó desde la presidencia de la zona SEC con la constitución de la sociedad dentro de la zona SEC. O sea, es una información que al menos ha estado disponible. Otra cosa es que estuviera con el nivel de difusión que ha adquirido en este momento tras la rueda de prensa. Pero es algo que se sabía. Estás planteando otra cosa totalmente diferente. Es que el primer punto que me dijiste, dijiste desconocimiento. Entonces yo estoy rebatiendo el primer punto. Pero no digas desconocimiento. Di inoportunidad, pero no desconocimiento. Entonces, ¿de qué estás hablando? Empezamos diciendo que efectivamente es una muy buena idea, pero que no hay ninguna ejecución. Lo que estamos hablando es que han vendido una noticia a humo donde no se plasma en ningún sitio. Voy al segundo. Voy a responder el segundo punto. Es muy fuerte. Es incoherente que digas que es humo y que por otro lado se diga que es una compañía, por ejemplo, el operador es una compañía que se conoce. Y que en una situación pero en la que por ejemplo, la comunidad autónoma... Por favor, hacer, si me interrumpes cada vez que intento escribir un argumento porque intuyes que te puede venir mal, entonces estoy acostumbrado a escuchar las reflexiones y poder llevar a cabo la aportación mía. Lo que tú piensas de mí no es así. Déjame terminar mi intuición. Yo estamos en un debate en el que yo te estoy diciendo... Es que no estás dejando que termine mi... Venga, termina José Gregorio, que nos vamos a publi enseguida. O sea, que no quería yo interrumpirlo, pero... Incluso ya hasta pierdo el hilo, o sea, me había planteado tres cuestiones y cuando intento responderlas, pues digamos... Habías respondido a la falta de información, a que se desconocía la intención del Cabildo de participar en esta compañía aérea, eso no es cierto, repito, se sabía y era una información que estaba disponible y quizás no con la concreción que algunas personas quisieran, pero estaba ahí, era una información que se sabía.
Con respecto a la capacidad de operar de la compañía, no podemos decir que no existe y luego decir que es una compañía que, por ejemplo, en una situación como la que se produjo con la pandemia, fue la única capaz de resolver la situación de conectividad y traer las cosas. Bueno, igual que las mezclan ustedes. Igual que las mezclan ustedes. Si ustedes las pueden mezclar, yo también puedo mezclar. Vale, que me quedo un minuto para publicar. Bueno, lo siento. Y tercero. Y luego, en definitiva, ¿no? Parece extraño que estemos poniendo el foco no en la oportunidad de crear una compañía aérea, sino en criticar si era el momento o no sobre el anuncio, que es lo que ha hecho el vicepresidente. El vicepresidente no ha puesto en duda que él sabía que se iba a hacer una inversión en una compañía aérea. Lo que ha dicho es que a lo mejor, bueno, igual no fue el momento de anunciarlo ahora, que igual había que haberlo anunciado más tarde. Pero no dijo que él no supiera que esa operación se estaba fraguando. Pero que nadie está diciendo eso, José Gregorio. Zaida, algo que apuntar breve, sí, que nos vamos a publicar. Sí, lo primero, cuando esa compañía trajo el material sanitario, la licencia para operar no es para aviones. Es decir, lo que estaba diciendo es que para el gobierno de Canarias no era desconocido. Para nosotros, Cabildo de Tenerife, oposición del Cabildo de Tenerife, evidentemente sí que era bueno, absolutamente desconocido, porque de todo esto parte inicialmente, nuestro primer conocimiento de este asunto parte de la enmienda del grupo Sí Podemos Canarias. Que el grupo Sí Podemos Canarias, y esto es una enmienda que es pública, busca los presupuestos y se ve la enmienda de lo que pretendía el grupo Podemos. Y el grupo Podemos decía 700.000 euros para la compra del 25% de una futura compañía, aérea futura. No estábamos hablando de que nosotros podíamos conocerlo porque, bueno, pues ya se había creado lo de Azote. No, era futura compañía y además que uniera Canarias con la península, porque el grupo Podemos lo que estaba hablando era de unir Canarias, de facilitar los vuelos entre Canarias con la península. Lo que se ha presentado es una cosa totalmente distinta, además con un único avión donde se vuela a no solo territorio nacional, sino también territorio de la comunidad de la Unión Europea. Y no solo eso, sino que además lo que decimos, y vuelvo a reiterar, no tiene nada que ver con ese transporte inicial que se hizo de material quirúrgico, que el gobierno de Canarias pues tendrá en sus presupuestos cómo se pagó ese dinero a esa compañía que podía operar porque no era vuelo de transporte de pasajeros. Aquí el problema, claro, no era de transporte de pasajeros. Aquí el problema es que esta compañía todavía no ha germinado, en el sentido que todavía ni siquiera puede operar con pasajeros, no tiene las franjas horarias para poder aterrizar en los destinos que ha publicitado, exactamente, no tiene los slots, pero eso es independiente, porque independientemente de que la compañía en el futuro pueda tenerlo, nosotros, desde la oposición y desde el Grupo Popular, lo que decimos es que para que el Cabildo haga público en una institución pública la creación y participación de esta compañía, tiene que haber un expediente detrás, tiene que haber un trabajo detrás, ¿vale? Y ese trabajo no es conocido por la oposición, no existe. Yo he pedido el expediente, no me lo han entregado. Entonces, a fecha de hoy, la noticia es una noticia humo. Y estamos hablando de una noticia humo que, además, en el caso de haberse ejecutado, de darse el dinero, sería una cuestión, que sería hasta legal. Por alusiones, porque es que incluso me mira. Nos claro, vamos a publicar. Después de publicidad. Después de publicidad, que me matan en Canal 10 Televisión, que siempre, que esto es otro clásico, José Gregorio. También es un clásico, que lo sepas. Me pasan los tiempos y luego trastoco la continuidad de Canal 10 y no entran las cosas cuando tienen que entrar. Sería de muy mala educación que le estuviera hablando a él y te estuviera mirando a ti. Bueno, yo he visto muchos ejemplos, ¿no?, de hablar contigo así. Publi, ¿qué es de lo que vive este canal chiquitito del norte y del sur de la isla? Y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10, en este jueves 18 de febrero de 2021, si nos están viendo en el estreno. Si nos ven en redifusión, no sabemos qué día es.